Y la noche de ese lunes se registró una explosión en un centro de datos de Google en Iowa, donde hubo heridos y fallas en su página principal. Aún se desconoce el origen del estallido. A raíz de la explosión en el data center de Google en Iowa, se reportaron tres trabajadores electricistas heridos de gravedad. Tras este incidente, usuarios en redes sociales han reportado fallas del buscador para abrir la página principal y acceder a la búsqueda a nivel mundial. Estados Estados Unidos, Brasil y Canadá fueron los países más afectados. Hasta este momento Google no ha informado sobre las fallas en su buscador, sin embargo emitió respuesta a algunas dudas de los usuarios sobre errores que presenta la plataforma al buscar y recomendó borrar el caché y reiniciar el dispositivo. Por otro lado, también se reportaron que además del buscador también se presentan fallas en Google Maps, Maps que la aplicación Google Play también se cierra automáticamente.